Doncs continuem, continuem, i ara sí, ve aquella secció... Que riem. Que riem. Riem i també ens informem, clar. Aprenem molt. La setmana passada vam aprendre molt. Sí, sí. Què ens portarà avui? Què ens portarà avui l'Alfred López? Què tal, com estàs? Hola, bon dia, buenos días. Escolta'm una cosa, jo abans t'he presentat com que tens moltíssims seguidors a TikTok i Instagram. Quants seguidors tens de TikTok, per saber-ho? A TikTok, 286.000. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I verificat, a més. Sí, sí, verificat. Ja ens explicaràs com ho has fet, perquè, clar, ets tot un... Home, segons els seguidors que tinguis, no m'imagino. Sí, no, no, ets la rellevància que tinguis de cara als seguidors. Pots tenir molt poquets. Ah, sí? Sí, sí. Has de ser important. Sí, sí, és la rellevància que tens fora d'aquella xarxa. Ah, mira. Ells fan una recerca. Una recerca. Sí. A les xarxes d'aquell personatge. És aquell personatge, ostres, és rellevant. Clar, jo, sis llibres, tal, milers de seguidors en altres xarxes. Pues bueno, venga. Molt bé. Posta la banda, exacte. Vale. Escolta'm, Alfred, parlem avui... Bueno, abans de tot, ens has fet un regal, llibre. Que sí. És aquest llibre, Ja està listo que todo lo sabe de sexo, perquè sí. L'altre dia vam riure molt amb anècdotes de sexe. De sexe, sí. Què trobem en aquest llibre? Etimología, ciencia, anécdotas dedicadas al mundo del sexo. Lo puede leer cualquier persona de cualquier edad, porque además es un libro blanco, 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 donde nadie se va a ofender. Claro. O sea, en un programa de media tarde de Telecinco dicen cosas más gordas de los que se ve aquí. Y en los telediarios. Sí, y en los telediarios. Clar, però és que jo vull remarcar que ja des de El animal con el pene más largo hasta qué diferencia hay entre el VIH y el SIDA. Sí. És a dir, que hi ha una part educativa i una part divulgació, còmica. Però curiosa. Todo explicado con realidad. Sí, con una manera también... Como la cantidad de esperma que eyacula es de alrededor de 16 litros. Bueno. Però això què? Qui és això? Un pato sudamericano? Claro, el pato sudamericano. També és història. Amigo, es que... El mundo del sexo nos esconde muchísimas curiosidades. Entonces... las recopilé todas, las aquellas que fui muy encontrando bien. E hice este libro, que es Ya está listo, que todo lo sabe de sexo. No es un libro, un manual de sexo para practicar sexo. Es un libro en el que se puede saber aquellas curiosidades que luego a la hora de una tertulia, pues a la hora también de saber de dónde viene una palabra, una frase. Claro. ¿Cuántas hay en total? Hay 240 entradas en este libro. ¿Y tú 240 te preguntas? No, hay más. Yo podría hacer una segunda y una tercera parte. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Sí, sí, el sexo... Però, Alfred, tu com t'aixeques un dia al matí a casa teva i dius, escolta'm, ¿cuál es el animal que más eyacula? No, no lo haces así. Pensando en el animal que más eyacula por la mañana. Pero sí que yo siempre estoy pensando curiosidades. Claro. Buscando... Yo es que a lo mejor estoy leyendo un libro, de cualquier tipo de libro. Y ya te viene alguna duda. Una serie, y alguien menciona algo, un dato, una persona, una curiosidad. Claro. Y empiezo a buscar y, bueno, yo ya son muchos años dedicándome a recuperar curiosidades. Me parece increíble. ¿Sabías que los cornflakes se inventaron para evitar que los jóvenes se masturbaran? Sí. ¡Qué fuerte! Esa es una curiosidad. Sí, los sí, sí. Crispies. Sí, sí, los cornflakes. Sí, 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 eso del desayuno lo creó un médico porque estaba convencido, a finales del siglo XIX, estaba convencido que los cereales de maíz, el maíz machacado y secado... Daba alegría. Todo lo contrario. Apagaba las ganas del impulso. Era uno de estos visionarios que no tenían ni puñetera idea de ciencia. Pero, pero que los hizo creyendo que era ese, porque era un tío ultracatólico, etcétera. Sí, sí, en Estados Unidos. Qué curioso. Lo voy a leer todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Encontraréis curiosidades muy, muy... Bueno, curiosidades muy curiosas. Maravilloso. Y os pongo un reto, que os miréis el libro por dentro. Claro, me lo voy a leer. Y para dentro de 2 semanas, si queréis, cada uno me decís una curiosidad que os haya gustado, que veáis que se puede explicar, ya os digo, todo se puede explicar, y las explico aquí. Venga, va. Perfecto. Venga. Ya está. Y hablaremos de sexo de una manera educativa. Sí, sí, sí. Muy bien, me parece bien. Alfred, avui ens portes paraules, com sempre. Paraules i paraules. Muy bien, pues venga, empezamos con el primero. Vamos a empezar con la primera. Escabel. ¿Qué es un escabel? Escabel. ¿No es un cencerrillo? No, no tiene nada que ver con el cascabel. A mí me recuerda más a escalivada. No tiene nada que ver con la comida. No, ¿eh? Es un objeto. Un objeto de decoración que tenemos, que algunas personas tienen en su casa.
No todas, pero sí que muchas personas tienen escabel. ¿No será un carrito de aquellos antiguos? No. Tú, por ejemplo, tal y como estáis vosotros, podríais tener uno perfectamente para acomodar los pies. ¡Ay, sí! Lo de posapiés. El posapiés. El pequeñito aquel. Sí, sí, sí. La tarima o banco, normalmente de madera, que es para apoyar los pies. El escabel, es el escabel que viene del francés escabel. Que vino, primero vino del francés al catalán y del catalán al castellano. ¿Y era para colocarse los zapatos, puede ser o no? Quien se ayuda también para colocarse, pero sobre todo la función que tenía era esa, la de reposapiés. Ah, mira. El reposapiés es el escabel. Es el escabel, sí, sí, sí. Genial. Al castellano llegó desde el catalán y al catalán desde el francés. Ya tengo la primera palabra, escabel. Y al francés desde el latín, escabel. Claro. Abucastro, ¿qué es un abucastro? Abucastro es una persona que no se entera de nada. Es una persona, no que no se entere de nada, pero algo hace esa persona para que se le llame Abucastro. Es un tipo de persona. Es un tipo de persona. Abucastro. Castra. No. ¿O no? No. No tiene nada que ver con la castidad. No lo sé. Castra los animales. No. El pato que eyacula 16 litros. El abusca castrador. No tiene no es un pato, pero tiene que ver con un ave. ¿Ah? Es una persona... ¿El que hace el ruido para que vengan los pájaros? No. Es una persona que se llama así por... ¿El ganadero que cría gallinas y cosas así? No. No. Mira, te lo voy a decir. Venga, va. Se denomina de ese modo a la persona que está todo el día dando por saco. El abucastro es ese que está todo el día molestándote o que te está dando así con el dedito. Y abucastro. ¿Por qué? Porque hay un animal, que es una ave zancuda que se llama abucasta, que es muy inoportuna, que siempre está inoportunando a todo. Hace muchos ruidos, hace de esto. Y entonces, a las personas que siempre estaban importunando, que estaban hablando, que hablaban más de la cuenta, por ejemplo, como en la imagen que vemos, esas personas que es que nos tienen hasta aquí, ¿no? Sí. A ese se le llama abucastro. Pero yo tengo una duda. ¿Qué surgió primero? ¿La persona que tocaba la moral? No, el ave. Llama abucasta. Y de abucasta se le empezó a llamar abucastro a los hombres que molestaban. No, era un ave que molestaba, que molestaba mucho. Y entonces aquellos hombres o personas, porque una mujer puede ser una abucastra. Claro. Aquellas personas que molestaban se les empezó a llamar abucastros. Muy bien. A ver, ¿sabéis qué es un himeneo? Himeneo, con H. Himeneo y habéis ido a más de uno. No tiene nada que ver con meneo. Hemos ido a más de uno, dice. A más de un himeneo. Hombre, supongo. ¿Fiesta? ¿Una fiesta? Un mercadillo. No, no. Tiene más que ver... Sí, un evento. Pero no. Sí. Que a la semana pasada quedó bien. Es una fiesta, pero no es la un fiesta. Evento. Es lo previo a la fiesta, pero... Los preparativos. Es un acto que habéis ido más de una vez. Se puede ir a un juzgado y se puede ir a una iglesia. Y luego a un himeneo. Y luego no, el himeneo es lo que se hace tanto en la iglesia como en el juzgado. Previo, el y luego te van una a decir, boda. ¿Ensayo? Es una boda. La forma correcta, culta de llamar al enlace matrimonial es himeneo. El contraer matrimonio, casamiento. Bueno, porque lo que hoy conocemos como boda, que llamamos boda, en realidad, antiguamente, era una parte dentro del himeneo. El himeneo era el nombre que tenía todo toda la ceremonia, y la boda era una parte concreta que era un vocablo que hacía referencia a una composición poética que se decía en el momento de contraer matrimonio los que se esposaban, y eso era lo que se llamaba boda. Y entonces luego pasó a denominar ya a toda la celebración, pero a toda la celebración era el himeneo antiguamente, no la boda. La boda era solo el poema que decía uno de los contrayentes. No, pero a mí mi pregunta es, ¿por qué se ha perdido esta manera de decir himeneo? A mí me parece mucho más porque... Que vamos de boda, no, yo me voy de himeneo, ¿sabes? Vamos, de himeneo y nos metemos un meneo. Porque ¿nos vamos a himenear? El lenguaje tiramos a lo simple. El idioma lo hace el hablante. Sí. Entonces van desapareciendo muchos términos porque si no continuaríamos hablando como hablaba Lope de Vega hace unos siglos, ¿no? ¿Boda? Entonces hay que ir...
amoldando más a nuestro día a día el, claro, el lenguaje más. Pero es curioso que se quedara como boda y no como nene, ¿no? Sí, porque la boda es una de las partes de lo que había dentro del, claro, de esa ceremonia. Vamos, que era... vamos con la siguiente, vamos, Alfred, sí, va, vámonos. Canana. ¿Qué es, ¿cómo?, una canana? Canana. Una persona... Es algo que se pone. Can. No se lo pone todas las personas, sino solo determinadas personas. Pero no se... viene de perro, can. No tiene nada que ver con el perro. Canana. No tiene nada que ver. ¿Qué nos lo ponemos? ¿Mujeres o hombres? Lo pueden poner mujeres u hombres, pero los hombres más que mujeres. Y hoy en día ya no se utiliza. ¿Pajaritas? Prácticamente no. Prácticamente no es algo de vestir, ¿no?, de elegancia, sino es algo de para batallar. ¿Para batallar? Sí. ¿Pero batallar guantes? ¿Dónde? No. ¿Batallar en la guerra? En la, por ejemplo, una guerra, en una, sobre todo en la revolución. Una mariconera. Y sí, pero no. La canana. No se lleva ahí. ¿Cartuchera? Una cartuchera. Las cartucheras. ¿Pero qué cartucheras? ¿Sabes para cuál? Las balas. Sí, pero ¿sabes cuál? No. Las típicas, sí, que llevaban los revolucionarios, que las llevaban cruzadas. Ah, así que... Las cruzadas. Como... Estas son las cananas. Ah, mira. No son las cartucheras para las normales. Balas. Las que llevaban las balas. Este es la canana, la que llevaban los revolucionarios. Que deberían ir súper rectos, ¿eh? Sí, por eso te digo que si es algo para batallar no y no lo lleva de salir de ahí, ¿eh? Ha habido, bueno, no, ha habido, si por eso... Canana para arriba. Lo han llevado más mujeres, más hombres que mujeres, ha habido alguna revolucionaria. Claro, claro. Pero claro, es una cosa que vemos más, por ejemplo, Pancho Villa o alguien, Revolución, claro, Mexicana, etcétera, que llevasen las cananas. El próximo día tráenos a ver por qué se llama mariconera. Ah, pensaba que decías una canana. ¿Por qué se llama mariconera? ¿Sabes por qué? A ver. ¿Lo sabes? Oh, claro que sí. Que lo sabe. ¿Sabes por qué? Pensaba que lo tenía que buscar. Porque normalmente el hombre nunca, o la mayoría de las veces, no ha usado bolso. Claro. Ha usado maletín. Hubo una época en la que los hombres empezaron a llevar un tipo de bolso de mano, que era un bolsito de mano que llevaba una cinta que la llevaban así. Y que se llamaba, y se le empezó a llamar mariconera porque decían que era de gays, que eran de mariquitas, que era de poco hombre, que era cosa de mujeres. O sea, se ha quedado. Era una un cosa insulto, despectiva. Se ha quedado. Claro. Era una cosa despectiva. Que ahora. Y porque ya decían no le que, así, esto, le que la llevaban clutch, así. Porque, o algo así. Sí, sí. Clutch. ¿No? Y había, es una, era un, como un bolsito de mano, una cartera de mano, con una cinta que la llevaban aquí, y como la llevaban así, pues decían que parecían, y perdonadme, marico, o sea, sí, sí. No es maricones, parece. Que es de esas cosas que tendrían que empezar a desaparecer del lenguaje, pero que se siguen utilizando. Pues sí, es porque una lástima. Empezó como algo es despectivo. Es una lástima. Pues vamos con la siguiente, vaya para acabar. Pues mira, bueno, la Elena ha destrozado hoy el plato. Uy, no me levanto. No. Excusón. ¿Qué es un excusón? Y excusón. No tiene que ver con las excusas. Uy, los que pone mi hijo para no levantarse. No tiene que ver nada con las excusón. 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 ¿Viene de discurso? No, no tiene nada que ver con discurso. Excusón. Es una tubería. Si no os digo que es... Creo que nunca llegaríais a pues dime, es una cosa. Bueno, ¿es un objeto? Si yo lanzo una moneda al aire, sí, os puedo decir que tú pidas un lado. ¿Cara tu, o cruz? Cara o cruz. Un deseo. Pues bien, pues el excusón es la cruz, pero no la cruz. O sea, el reverso de las monedas, que hay un escudo. Ah, excusón. Claro. Porque antiguamente sí que se ponía, se decía cara o cruz en las monedas, cuando se lanzaba, porque había una cruz, que era una cruz, la cruz católica o cristiana, y se le ponía una cruz. En muchas monedas era el escudo. Y en aquellas que había un escudo, no se pedía cara o cruz, sino se decía cara o excusón. Claro, qué bueno. Ostras. Claro, y el excusón pesetas. Es el reverso de las monedas. Por eso te he dicho que no llegaríais. Ojalá tuviéramos... Cuesta. Ojalá todavía tuviéramos las pesetas. Y eso. ¿Tú quieres decir? Hombre, nos duraría más el dinero. También te lo digo. Y tanto. Bueno. Ya hace 20 años, ya tenemos. Sí, bueno, que... pero nos duraba más. 50 también euros gastaba, duraba todo un mes. También gastábamos menos. Y ganabais más. Estamos en una sociedad más y ganabais más. ¿Qué dices? No ganábamos más. Más, pero yo gano mucho más ahora que antes. ¿Qué ha dicho? Que yo gano mucho más ahora que antes. Tú, claro, porque eres influencer y eres muy viral. De hace 20 años ahora yo gano como 3 veces más, o sea que... Por eso te digo que ganábamos menos. Que hay crisis, que hay de esto, que menos. Se pierde poder adquisitivo por otras cosas, pero... Y que ganábamos menos. Sí, sí. También mi profesión de ahora, la que tenía hace 20 años, no ¿quién no te lo iba mismo, a decir, claro, verdad? Evidentemente.
Fíjate. Sí. Venga, vamos a por otra. La última. Ya para acabar, va. Lechubino. Lechuguino, lechuguino. No viene de lechuga. Viene de lechuga, pero no tiene nada que ver con la lechuga. O sea, es un tipo de persona, un tipo de hombre, sí, al que se le llama lechuguino. Ya desde el siglo XIX, del principio del siglo XIX, se le empezó a llamar. Sí. Que es un lechuguino, que un lechuguino acaba de nacer. Vale, pero ¿por qué se le empezó a llamar lechuguino? Pues porque estaba muy tierno. Muy tierno, sí, mejor, pero también. No. Es muy verde. Es aquel tipo no sabe. De muchacho que se las da como de hombretón. ¡Uy, chulo! Pero que nada, que tiene media torta y que presume de ser más hombre de lo que es cuando aún no ha salido mucho de huevo. Poco la lala, ¿no? Y se empezó a llamar lechuguino a principios del siglo XIX a una serie de jóvenes que se empezaron a vestir de verde, o sea, como el color de la lechuga, que era el color del uniforme francés cuando vinieron los franceses a invadir España con Napoleón, y que se posicionaron del lado francés porque decían que los franceses eran más refinados que la corte francesa, que tal, y se posicionaron con Bonaparte, con José Bonaparte, que fue el rey que hubo durante un tiempo aquí en España. Y a esos jóvenes imberbes y que iban vestidos de verde, se les empezó a llamar lechuguino despectivamente, como diciendo, a ver, que niño, que tú eres tonto. Tú eres un lechuguino. Pero este es el Hyperman. Este es un Hyperman de esto, ¿no? Que he puesto. Es por buscar una imagen libre de... Qué bueno. Mi hermano jugaba con los Hyperman. O sea, tenía Hyperman. Yo era de los de Madelman. Ah, Madelman también, es verdad. Pues nos quedamos con esta foto, ¿eh? Pues con el lechuguino. Con el lechuguino. Con el lechuguino. Los imberbes, los lechuguinos. Sí. Era otra época. Era otra época. Bueno, tenemos deberes. Tenemos deberes. Leernos el libro. Aquí dos semanitas. ¿Tres cada uno? Venga. No, las que queráis, vale. Un par cada uno y así las podemos explicar bien. Y entonces basaremos dentro de dos semanas Yo me quedo con el mío, ¿eh? Sexo, que además gracias, Alfred, por estar con nosotros una vez más. Gracias, Alfred. Nosaltres, mentre l'Helena va llegint el llibre de sexe... Bueno.